Hey Jimmy, gente, pon torneo de Fortnite, ¿de qué? Lo voy a transmitir en mi canal. Ya le conté. Dije, pues no le digas a nadie. Tampoco ni el Max sabía. No, pero recientemente sabe ya, pero no sabía nadie. Más el Jimmy. No le dijo nadie. Bendito Dios. Y ahorita ya me va a liberar, ¿no? No encuentro el pinche monstruo. ¿Dónde era? En la zona 12. Por aquí. No sé qué pasó con el stream. Creo que era el programa para poner todo lo que tenía puesto. Y ya no, entonces, ya no está transmitiendo. Estoy transmitiendo, pero sin cámara. Ahora todo qué pedo. Creo que se trabó la pinche pa. También llevo como desde las 7 aquí. Transmitiendo solo. Sí, en principio. Es que dije, nada, tengo que... Aunque no vaya a jugar nadie a estas horas, tengo que transmitir. Pues hija, ahora vinieron mucha gente. ¿Cómo? Vinieron como 4. Bueno, en lo que yo estuve. Sí. Vinieron varios. Por ejemplo, tengo un seguidor. Que estos días que hemos jugado Resident Evil, el Maxivio, ese güey es fan de Resident Evil, por eso me siguió. El Jesús, ¿no? ¿Cómo? El Jesús. Ya el Max me lo robó. Pero iré con él. Regresó de nuevo conmigo. Sabe que yo soy el original. Ah, compartidos. Ah, ya lo encontré, por fin. Creo que ya se va a poder meter. A ver, ¿dónde deja el cuadro? Piedrotas. Ya no. Listo, ahora sí. ¿En qué parte está? En la zona 2. No, pues entonces a la 11. Sí. Ay, luego el otro día. El primer día que empecé a streamear. Un streamer me hizo un host. ¿Y cuánto tenía? 7 personas, pero. Pero a ver cuánto ya estaba jugando. Y tenía la pantalla completa en acá donde lo veo, ¿sí? Entonces no estaba viendo el chat. Ya estábamos jugando Forme y no oxígeno. Y ya que me mandaban un mensaje por Xbox. Que era decir un giri que se andaba pensando que no está jugando. Ya que abro el mensaje que dice, lee el chat. Luego volteé.
Y que se me había hosteado un güey. Pero era demasiado tarde, nomás había tres personas. Se me había hosteado con 7. ¿A poco el mismo güey que le terminé mandó un mensaje por el bot? No, güey, yo chat. Dijo, checo el chat. Al güey te hizo un host. Ya chequé el chat y decía, no nos ve, que sabe que F, no nos hace caso. Oh, dije, no mames, se me fueron ahí 7 seguidores. Pero dos sí me siguieron. Bueno. Ayer yo estaba jugando al Rainbow. Ey. Ah, pues sí, pues estaba con ustedes, creo. Simón, ¿no? Estaba jugando. Y en eso me mandaron, me mandé mucha gente. Fue justo cuando acabó la ronda. Me acababa de matar el güey. O no me acuerdo si fue ese el que me mató, que me mató otra vez. Ah. Y luego vi este que me mandó un mensaje. Y yo luego le dije, ah, puñeta, se va, de seguro se va a burlar, así que le maté o algo así. Pero no, que eso. Me dijo el güey. Me dijo, quiero comprar tu cuenta. Yo creo que me vio un pinche un skin plural, no sé. Sí, pues sí. ¿Y qué le dijiste? No, pues no le contesté. Oh, mi pinche cuenta. Menos de 10.000 no vale, la wey, todo lo que le metí en todo el juego. Lo hemos invertido mucho, son unas cuentas. Sí, 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 para venderla no, la neta. 1,000,000 yo creo, sí la vendería por eso. Sí, pues. Este güey se cayó. Desde arriba y... Ya llegué. Oye, el güey ya viene conmigo. Estoy huyendo. Dar un puñetón. Puñetas, me está corriendo. Dale, güey. Tiene que estar la fuerza en un piso más arriba para poder levantarlo. Como. Ya vi que me decaí. Así como de bajadita. No. Esa piedra que está ahí arriba se le puede tirar eso, ¿no? Sí, sí, de hecho sí. Este de atrás es un pendejo. Ah, la lancé, pero el güey, ¿cómo brincó? Le dio a él en vez de la piedra. No, oh, ya corrió el tío. No se escuchó. Sí, no me acuerdo que de él.
quedan 10 minutos, ¿eh? No mames. No, sí. ¿Sí? Pues, ¿cuánto tiempo le dieron? 50, pero acuérdese que estuve viendo lo del stream. Estaba dentro de la mesa. Ah. Ah, sí, pero no sé cuánto tiempo quedó, pero no creo que quede tampoco. Otra vez se me olvidó comer y agarrar uno del coche. Eso era lo que yo siempre hacía primero. ¡Órale, culero! Pinche aprovechado, culero. Ah, culero, cállese. Pégalo por acá. Quiere ir, se cansó. Ay. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me agarró! ¡No! ¡Qué muy tonto, tío! ¡Ayúdame! ¡Ahí se le quitó! Pero si le explotan otra vez, apenas le quitan un poco. Ah, se está cansado, ¿no? No, me tiró, me estaba subiendo. Se sí, me subió por ahí. Qué puñeto. Cojeando el güey, estaba llorando como perrito. Pero todavía no sabe que se vaya a morir el pendejo. Alguien, pues ¿cuánto le quedo? Ah, no, sí, ya. Ya le vi, ¿sí? La calavera. Huevo. Se va a ir a su nido, acá se arriba. Lo tiene que matar, ¿verdad? No, aquí el pendejo está. No, me lo pone que le iba a saltar. Qué bonito. Mira, güey. Ah. No. Te subí. Oye. Ah. Ah. No. ¿Sí? Madre, me tiró por un... ¿Estaba acá? ¿Sí? ¿Y eso está yendo otra vez? ¿Cómo eres puñetas? Me cae de madre. Madre, me tiró ese por el güey. Sí, man. Está durmiendo el güey. ¿Qué te crees, pedazo de imbécil? ¿Te gusta la película de Mortal Kombat? No, ¿usted? Mi formiga dice que ya la vio. Dice que está medio pequeñón, ¿no? Pues sí, voy ya me voy. Pues sí, ahí todo se ve chico. Ay, guarda, llegué. Un dragón. No me agarró. Ahí está el güey. Ahí está. Por fin. Buen trabajo. Ahora que la base es más segura, podemos concentrarnos en capturar a Zora Magdaros.
¿Quién? Al dragón anciano, el que te puedes trepar. El grandote. Sí, sí, más ahora más raro. Como por qué no sirve la cámara. Se quemó. Se quemó. Un compilla me pone. Me lo mandó por el box. Sobres, güey, solo abrí los ojos. Nada, pues que hay que jugar y la verga. Pero a las 12. Y yo me puse en desconectar, creo por eso. Y le digo también por este sticker. Solo abrí los ojos. Mañana nuevo TikTok. Por si gusta, también tengo TikTok. Venid todos, tenemos mucho de qué hablar. Yo no tengo TikTok. ¿Cómo que no tiene TikTok? No. Bueno, en YouTube subo lo mismo. Los shorts. Han acabado nuestros preparativos. Sé que habéis trabajado el doble y os lo agradezco. Por si me quieres seguir. Eso depende. ¿De qué? Estoy especialmente impresionado con la quinta porque de eso supone un obstáculo menos los videos conmigo. Y la captura de Zora Magda. ¿Cuándo esto llegará sí. Zora al gran desfiladero? Sí, pues jueves. Al amanecer. Bien, repasemos la operación por última vez. Sí, mañana voy a subir en TikTok donde sale usted. Nuestros cazadores se reunirán. Hemos construido dos barreras en el camino del objetivo. Mire, watch, ya me mandaron. ¿Cómo va a quedar? Más o menos. Es más, se lo voy a pasar en exclusiva. No se cree porque está muy pesado. Mejor lo paso. El video que han grabado. Vamos a sobres, que solo abrí los sobres. Me cacharon. No mames, a las 12. Apenas están jugando, apenas se conectaron para jugar. No mames, no mames. Vuestro objetivo es detenerlo en la primera barrera, desgastarlo con el cañón y las balistas, y luego retenerlo. Sin embargo, existe la posibilidad de que consiga pasar. Si eso sucede, iniciaremos la operación de montarlo. El objetivo de la operación sería debilitarlo aún más para tener más posibilidades de detenerlo en la segunda barrera. Que los cañones y balistas no le dejen ni respirar. Para eso están. Afirmativo, señor. Técnicos, comprobad por última vez el equipo antes de comenzar. Sí, señor. Intendentes, realizad un inventario de provisiones. Investigadores, id escoltados hacia el gran desfiladero en cuanto podáis. Al dragón. Ay,
No podemos traer la presa a la base, así que coged lo que necesitéis para la investigación. Sin problema, comandante. Todo en orden. Estad atentos durante la operación. Iré dando órdenes a medida que avance la situación. ¡Que la estrella azul ilumine vuestro camino! ¡Al trabajo! Al trabajo. ¡Bien! El gran momento ha llegado. Estoy temblando de la emoción. ¿Y tú? A ver, déjame ver si puedo mejorar mi ballesta. Me falta un nivelcito para tenerla a nivel 4. Es la hora de ganarnos el pan. Me faltó un hueso fósil. ¿Para qué? Para mejorarla a nivel 4. Ah, no, para hacerlo rifle del poder, de poder 1. Hay una ballesta que es de del güey este, el tiranosaurio. En el pinche TikTok que se sabía que me follaron. En cuanto entré. Pues sí. Pues está bien cagado porque le puse. Le pusieron las letras de. ¿O sí sale ahí? A ver, déjalo. No, no sale. Cuando usted dice, no, es hijo de perra. Le puse. Sí, me mató el hijo de perra, güey. Le dejé su voz. Que no se escucha. Creo que no se oye, pero. Pero si se escucha. Lo suba... sí, pero... Me puse a ver un ratillo el stream de ella. Ey. Y luego cada vez que me mata, si no, es hijo de. Es hijo de su pinche madre, digo. Ese güey no vale más. Pero nomás cada vez que me mata. De huevos, así. Que sea coraje. Sí. Mira, están estrenando el video. Pero no sé cuándo. A 30 segundos de perder. Sí. A las 2 de la tarde se va a subir. Venga, ¿a poco la? Porque como usted la encargada sale como de. Con ese traje. De nieve. Simón. ¿Pero por qué? Porque según yo es porque. Cuando me metí al barco, está como un evento de Navidad y se le cambió la ropa. Porque todo estaba decorado de Navidad en el barco. A ver. Ayudadle. Vamos. Este güey sí está dormido. Ah, no paréis. Sí está dormido. ¿Estaremos listos? Ja, pregunta a los del estandarte de la llama. Se esfuerzan. ¡Jefe! ¡Comandante! ¿Y? Estará listo por la mañana. Prometido. Muchos gatillos están como. Cuando llegue el momento, ya sabes qué hacer. Como monos de nieve. Simón. La operación comenzará al amanecer. ¿Ya cuando me salí de ahí? Nos falta el sprint final, ¿no, abuelo? Ya salí así, este. Debemos estar listos antes del amanecer.
Ojo. ¡Todos a sus puestos ahora! ¡Corred! No es el dragón. ¿O sí? A ver, que veo. Es el Zoro Margarita. Por eso es el Zoro Margarita. ¿Sigo el disparo yo? ¿Cabrón, a ver? Busco la ballesta, ¿no? En las ballestas. Dándole con los cañones. Los tiene que cargar. Con la ballesta. ¿También lo tengo que cargar? Sí. No, a lo mejor me espero que llegue. O pierdo. Todavía no se puede meter, ¿verdad? No. No se puede con la ballesta. Oh, le quito de 20 en 20. Uy, está muerto ese animal. Yo también antes usaba la armadura que usted usa. ¿La chica? Sí, pues de hecho, con esa la arma. La arma. Sí. Creo que tiene 50, ¿no? Cada pieza. Pues mínimo de los que tengo ahorita es lo mejor. Sí, eso es. Sí. Suben mucho la armadura también. Si me traes un drogo. Cárguenlo, cárguenlo. Piquísimo, Sí, entonces está chidilla la historia. Como yo me puedo unir. Ya. Humor. Vale. No, yo ya casi lo mato. Ah, es que son dos partes. ¿Ah, sí? Humor. Ah, sí, no creo que sea mucho. Vamos, un chingo. Me destruyó el cañón. Es hora de contener a la bestia.
¡Preparad los ciñebalistas! ¡Trepa! ¡Los ciñebalistas están en lo alto de la barrera! ¡Dispáralos desde la balista cuando puedas! Por allá me volvió a salir la esta wey vestida. ¿Ahora sí? ¿Qué más? El blanco. ¿Dónde está esa madre? ¿Qué pasa? Que tengo que subir a saber dónde. Para dispararle como sabe que. Uy, me caí. Pues es aquí arriba, ¿no? Te dijo que tenía que escalar para agarrar como otra cosa. Ay, la llave. ¿Dónde? Ahí está subiendo esto. Ah. ¿Qué hay ahí? ¡Ahora! ¡Fuego! Primera atadura conseguida. Hemos restringido sus movimientos. Ah, bueno. ¿Cañones? ¡Ahora! ¡Cañones y... Mira, se trepó mi perro ahí. Y mi gato. Mi perro. Lo agarré. Lo tenemos que agarrar con un... Pinche gato, nomás me ve el güey en vez de que ponga a cargar. Órale. A la bro, ¿cuántos cargo? 5. Tire, mejor su gatillo lleva un legionario. Se ha soltado. ¿Cuál es la condición del objetivo? Aún no está lo bastante débil para la captura, señor. Muere, hijo de perra. El suyo anda tocando. Está llamando los refuerzos. Ya se acabaron las balas de cañón. Entonces, ah, mi no, ya no. Oh, me tiró el perro. Siguiente fase. Lo pasó. Ha conseguido pasar. Cazadores, buscad a un Mernos e iniciad el abordaje. ¡Adelante, cazadores! ¡Al puesto de asalto! Aquí es donde te trepas. Lo tengo. Iniciando aproximación. Es la hora de la verdad, compi. Tú puedes. ¿Dónde se trepa? No sé. ¿Usted se trepó? No, bueno, fuera. De acá abajo. Venga. Por aquí, es por aquí. En esto, puesto de enganche. Viendo enfrentecito luego lo... Buscad los núcleos de magma del caparazón de Zora. Esos son sus puntos débiles. Atacadlos y agotaréis a la bestia. O sea, que usted se trepa. Sí, ya estoy aquí. Pues yo no. No me acuerdo dónde. Literalmente cuando suben ahí donde estábamos, hay como una máquina en un palo. Ah, sí, ya vi, ya vi. Sí, es cierto. Núcleo de magma destruido. Me da que aprovechar un güey. Bien, encontrar el siguiente. Por eso de Zora Magdaros. ¿Dónde es? ¡Ah, sí! ¡Ah, no, no! No se cree.
Mire, venga aquí a estos cristalillos. Para que consiga. Mire cómo todo rapidote. Sí. Y más fuerte. Se cree de atacar un Titan o qué, porque está así divertido. Te creció el gabardino y atacó un Titan su capa. Es que esta capilla. Con esta no. Los ataques enemigos. El azul. No te hace nada. Pero solo dura. Como. Dura cierto tiempo. Y luego ya hace. Se acaba y se vuelve a recargar. Sí, pues. ¿Vamos en la boca? ¿O qué es esto? No, esto es la espalda. Pues el. Levantarse. Calmaos y no os despistéis. Seguid buscando esos núcleos de magma. Hemos visto otro núcleo de magma en la cabeza de Thora Magdaros. Vale, cazadores, dirigíos a la cabeza y atacad el núcleo con todo lo que tengáis. Pues si bien chingo de gente que no estamos para reabastecer a los cazadores. Sí, vea. Encargado serio. Ah, cabrón. ¿Por arriba? Mire, ya llegó otro. Pero nomás me está viendo. ¿Me esperabas? ¿Hombre o mujer? De acuerdo. Hombre. Mi mujer. La disfrazó. Sí, sí. Mira, que aquí hay. Sí, no, sí. Es que yo iba a hacer eso, pero directamente se fue hacia abajo el mon. La cabeza. Un cuernito. Como es que no nos rompemos la madre. Porque somos los protas. Eso sí. Eso sí. Y le salió otro en la espalda al güey. De acuerdo. Oh. ¿Y el que queda? Está por dentro de él. Está en el culo ahora sí. ¿Será aquí? Me salté demasiado, por favor. Bien. ¿Es ahí? Sí, es aquí. Por lo que. Es misión para usted. Porque se ve el trato. Porque el güey. ¿Ve? Ah, eso no lo veo. ¿Y es ese? Sí. ¿Y
¿Este cómo le pega? No puedo. ¿Y luego cómo le hizo por esta parte? Pues... no va a poder. No, pues no, supongo que sí lo pude pegar. ¿Cuánto le está haciendo de daño? 12. Cazadores, encontrad los núcleos de magma de su lomo. Hola, bueno. A ver si le puedo pegar, ¿no? Y ahora sí, más que va. Cero. Ya. Tiene aquí un cristal. Bueno. Primero lo primero. Y acá hay otro. ¿Y cuándo vamos a volver a estar arriba de un güey de estos? Sí, también da uno. ¿O cuál es? Decente. Ah, te dijo que en el desierto. Simón. Que se llama Diablos. Y luego también hay uno que se llama Diablos Negra. Está bien, sí. Perro. Mire que había uno. ¿Se puede agarrarlo? No. Ah, me caí hasta abajo. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y luego dónde tenemos que ir? Pues tenemos que saltar, ¿no? ¿O no? ¿Sabes? Pues yo me estoy yendo. Y aquí en Cristo. Yo venía por este. Yo sigo mente. Como que no tenemos que estar aquí. Exacto, porque están atravesando las cosas, ¿no? Sí, mo. No pensaron que ojalá íbamos tanto. Pues parece que ya jugó esto. ¿Por dónde es? Me puse por la madre. ¿Qué nos a ver, vamos al otro lado. Toda la piscina. No le puse ni atención a lo que dijo ese señor. No, ni yo. Quería Dios en nuestro caso. Yo pensé que nos teníamos que bajar ya así. Pero yo lo que pienso es que tenemos que subir hasta arriba. Contengamos a la bestia. Preparad vuestros ciñebalistas. Tenemos que esperar nomás bien. Creo que sí. Que lo hicimos muy rápido. Exactamente. El juego no lo procesó. Lo hicimos bien. Voy hasta arriba en una cabezota.
Uy. ¡Preparad los cinebalistas! ¡Fuego! ¡Ya habéis dado! ¡Lo hemos contenido! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay una silueta en el cielo. Iris, es el diablo. Pero ese es negro. Prepara el caparazón de Zora Magdaros ahora mismo. ¿Dónde? Ahorita va a llegar Iris. Un monstruo. Ha aparecido un monstruo. Dragón sido puñetón. Irese. Equipo de balistas. Estaba a punto de proporcionar. Ese no es el diablo, ese es el otro más cabrón que el diablo. ¿Recibido? Sí. Energía gigante. Ándele, energía gigante. Que me acuerdo que nunca lo maté con... ¿Cómo se llama? Con las espadas. Siempre lo mataba con el hecho escudo. Timo. Está cabrón, por favor. Sí, está cabrón, güey. ¡Información! ¡Ahora! Pero ya me la peló muchas veces. ¡Apuntad! ¡Disparad! Se ve un momento con el teléfono. También. Sí, pero yo soy, ¿no? Según eso no venía a rescatar. Pero tengo un tonto. Como si no hubiera pasado nada de ese fuego. Andor. No huevo. Destructor de objetivos. Venid todos, empecemos con el consejo. Primero los informes. ¿Qué tenemos? Le hemos perdido desde que atravesó el gran desfiladero. La situación se nos ha complicado. Pero si encontramos su rastro al otro lado del desfiladero, aún no estará todo perdido. Tengo buenas noticias del equipo situado en ese frente. Un movimiento tectónico causado por su paso ha creado una fisura en el gran desfiladero. Podemos usar esa fisura en nuestro favor para alcanzar a la bestia. No servirá de nada. Nuestra última operación ha agotado los suministros.
aunque lo volvamos a encontrar. Es imposible que atrapemos algo de ese tamaño. ¿Qué debemos hacer, comandante? Tendremos que mandar un barco al gremio. ¿Un barco? Pero tal y como están el mar y el cielo... No importa. No podemos continuar sin notificar al gremio de la situación. Debemos informarles y esperar su decisión. Capitán. No se preocupe, señor. He visto el mar furioso y estaba esperando poder volver a domarlo. Parece que la fisura del gran desfiladero no solo ha abierto un camino, sino que nos ofrece otra oportunidad. Juntos afrontaremos lo que haya en el otro lado y encontraremos el rastro de Zora Magdaros. ¡Cazadores! Dirigíos hacia el gran desfiladero en cuanto estéis listos. Que la estrella azul ilumine vuestro camino. ¡Al trabajo! Al trabajo. Potenciadores en luz. Añadir una herramienta especial. Vámonos de expedición. Es lo que puso al usted. Desfiladero. Te acompañaré. Me reabastezco. La última, mi vida. Timón. La última y nos vamos. Colega. Vámonos de expedición al gran desfiladero. Te acompañaré. Ah, tengo que ir como... como expedición. Y seguro va a toparse ahora sí con el diablo. Un gran desfiladero, no sé si. ¿Dónde matamos a este güey? Bueno, lo intentamos parar. ¿Qué? El gran desfiladero es de otra zona, creo. ¡Genial! ¡Lo hemos conseguido! Busquemos la forma de avanzar. No lo puedo invitar. Bueno, no puedo entrar. Creo que podremos pasar si vamos por aquí. Zora Magdaros lo ha atravesado. Ni siquiera lo hemos frenado un poco. ¿Cuál? Creo que hay algo bastante importante al otro lado. No, es que esa... No. Esa zona ya ni me acuerdo. ¿Por qué le mientes? El gran desfiladero. Mira qué grieta tan enorme ha dejado. Este es el poder de un dragón anciano. No, güey. Y coyote. Tenemos que ir con cuidado para no caernos. Vaya. Vaya. Está más loco este mundo. Altiplanos coralinos. Los altiplanos coralinos es el otro mapa. Pero aquí no salen esos. No, sí salen. ¿O cuáles dice? Los que usted me está diciendo. No, ahí no salen. Ahí sale un pinche monstrillo. Que parece un globo. ¡Vamos! ¡Por aquí!
Lo voy a salvar. ¡Oh, por Dios! No, mi vieja. Y luego en ya más adelante, donde si se acuerda que le dije que hay un enemigo bien puñetón, ajá, que vuela y lanza minas. Ey. En esa misma zona hay otro, hay otro que es como un pez. Se acuerda como el de agua que nos chingamos. Ey. Pues es un pez como de ese, pero era de lava. Y eso sí, ¿para qué necesita, cabrón? No, no, como ese inútil del agua. ¿Dónde estamos? Y ese del agua es una mierda. Sí, eso sí. Muy débil. ¿Es otra base? Sí. Sería buena idea hacer una expedición cautelosa a los altiplanos coralinos. Ve a los altiplanos coralinos. ¿Me quieres decir lo puedo invitar? ¿No? A ver, trate. A ver, trate. Luego también hay un pinche monstruo, pero bien cabrón, solo lo he matado una vez. No, este güey es una mierda, me cae. Y yo, débil yo, como un velociraptor, no, como un tiranosaurio rex, más que bien. No, ese güey sí está, pero... Y le gusta bien grandote el güey. ¿Da? Sí. ¿Por qué no puedo bajar? Ahí. ¿Y dónde está aquí? No, no sé. Bueno, bueno, es que ese güey aparece, es como un jefe especial. Hey. Y aparece en los tres primeros mapas. En ese. En el bosque y en el desierto. Me aparece aleatoriamente el puñete. Y lo malo es que este güey si es bien, pero puñeta, te agarra, te está agarrando y llega el güey. Te parece el pendejo de lanzas pendejadas. Lo mataremos, lo mataremos. Si yo pude solo. De solo. Ándale. Es un titsi. Titsi Yaku. ¿Qué? ¿Lo conoce? Titsi Titsi Yaku. Es un monstruo bien puñetillas. Vaya. Es un ecosistema. Eso parece. Ese sí parece un velociraptor. Está todo azul. Todo azul. ¿Lo había visto alguien? Venga, vamos a explorar. No, pero ese es otro. Es el que le digo que parece globo. Globo. El
Titsi ya su. No, es el que tiene enfrente. Es el que parece el lobo. Y que usted busca. Es todo azul y está pequeñillo el buen. Y no vuela. No vuela. Ok, ya tengo. ¿Por dónde cree que está el campamento? Por la primera zona. No, pues que dice que busque otro campamento. Así. Sí. Huesos. Ocupo huesos. Dice, avista un Titsihiyaku y busca el campamento. Aquí tiene pinta de que hay un campamento. Ay, qué pendejo esto. Pensé que si le daba la asa iba a subir más rápido, pues me bajé. No puede subir. ¿Usted qué? ¿Dónde tiene el campamento para que le diga dónde está? Para verme tendría que meter esa mierda. A ver. ¿Dónde quieres? Digo, para probar esto más rápido. Pero primero tiene que visitar a uno de esos puñetones, ¿no? Pero yo creo que va a estar cerca del campamento. Así hubiera como con el otro güey. En el otro mapa, en el del bosque. Altiplanos coralinos, ¿verdad? Simón. Y luego también en ese... ¿O los desbloqueados dos? A ver... Ya voy de expedición. Hey. Ese es el monstruo que encontramos antes. Tiene que ser el jefe del catarro por aquí. Ah, mira, ese es el que le iba a decir justamente. El legiano. Está... más o menos. Y güey, te congela. Usted ha visto a todos los monstruos, menos al que está buscando. Ándele. No me lo voy a encontrar nunca. Oye, compi. Por aquí iré, por aquí. Debe estar. Ya encontré el campamento. ¿Mm? No, eso no es. ¿Y no? ¿Qué es? Pues me lo marca. Entonces... Mira. ¿Qué será? Ah, no, a lo mejor es el monstruo. Creo que podríamos montar aquí el campamento. Preguntemos a los jefazos. Exactamente. Aquí. Y ahora no hace falta buscar el otro güey. Yo creo que debe estar por esta zona. Si usted fuera un Titsi Yaku, ¿dónde estaría? Esos están casi al principio. No me diga eso. Sí, ¿dónde está? Lo que usted se fue a la izquierda. Desde la derecha.
Entonces me tengo que regresar. Pues sí. O me teletransporto. No, que le transportes. No, más rápido. Sí, más rápido. Pues es un güey chiquitito. Timón. O sea está como de su tamaño, más o menos. Un poco más alto. Este. Este es un ciervo. Dijo que es como un... Tiro más o menos por ahí. Exacto. Y está todo azulito el güey. Y aquí huellas. Y algo que no conozco. O sea, ¿de seres? Y huesos, necesito huesos. Primero lo primero. Y de aquí hay huellas. Por aquí pasó. ¿A estos? ¿Ahora? No, eso no. Son unos puñetas esos. No, oh, peor si estoy viendo los güeyes de estos güeyes. No, sí, sí es del güey ese. ¿Y se cierra por aquí? Sí. Ya no veo güeyes. Odio este monstruo. Se encontró a los otros monstruos. Ni siquiera encontró a sus güeyes. Se los encontró así de... Órale. A ver. Y se regresa a donde estaba. Mire, aquí. Ya subí de nivel 1. Estas huellas. Y de aquí hay otras huellas. Los lavarillos me están diciendo. Por aquí me están marcando. ¡Márquenme! O esas madres funcionan cuando quieren. Y de aquí hay otra. Estoy por aquí. Huella. Estoy a nada de subir el nivel de la huella. Es algo azul, pero no. Pero creo que sí son estos que están aquí, las huellas estas. ¿Por qué este puñetón no encontré luego? ¡Ay, Tyler! ¿Dónde? Ahí está, arriba. Este es un velociraptor. Puro y duro. A la verga. ¡Jesucristo! Titi Yaku. A ver si se va a poder unir. Y ya. ¿Dónde? Tanto pedo más que ese pinche monstruo todo pitero. ¿Quieres volver para verlo y pillar algo de comer? Me tengo que volver. ¿Y si se teletransporta? Lo que voy a hacer nada más que estos pinches güeyes no me dejan. Que no tengo que estar en combate. ¡Entreténlos! Y se fue volando.
¿Terminé expedición? ¿Cómo? ¿Qué será? Ah, sí, pues volvió la base de investigación, ¿no? Sí. Bendito sea mi padre Dios. Les acabó el presupuesto para doblar en algunas partes. Cazar otro monstruo. ¿Cuál? El Palomón. Ah, es el que le se encontró primero. Globos, el cielo. Esto es increíble. Acepto la misión a Palomón. Eso es genial. Dámela rápido ya. Ya nomás lo tengo que ver. La cinemática. Pongo, ¿no? Se lo tiene que chingar, ¿no? Pero para que se pueda unir, no lo tengo que ver, la cinemática. Ese güey. Vale. Bueno, menos así sé dónde sale. Mucho cuidado. Recuerdo que estaba así, aquí hacia la izquierda. Y dije, pues aquí, güey. Debe ser de este. Este debe estar aquí. Me lo encuentro el otro vez. Ahí está, ahí ya, ya lo descubrí. ¡Ah! ¡Qué mamá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues me caí. Ahí está. Ahí está el globo. Vamos a desinflar a vergazos. ¿Por qué le dio? Estoy acá en el pinche teléfono. Ya, ya, ya puede entrar, ¿eh? O sea, no quiero. Ay,
hay que moverlo, tío. Ay, güey, me va a matar. Voy volando. Por aquí no hay ningún escondite. Toca probar nuestro manto de camuflaje. ¿Tío, me mato? Los voladores son los que se me hacen más difíciles que los que no vuelan. Te agarró el bow. Me tiene miedo. Ven aquí, hijo de puta. Toma verga, hija de puta. Nada mal, pero me caí. No me interactúa bien, no me interactúa bien. Vamos, globo. Tengo, lo tengo. De donde vaya llegando y se vaya, a mejor. Yo estoy en primer punto. Simón. A lo mejor decir que no estoy inflado que cuando estoy inflado. Y eso sí. Ya sabe que viene. La cola la tiene blindada. ¿Mande? La cola la tiene blindada. Oh, ya se me roba. Sí. ¿Ya está volando? No. Bueno, sí, está volando, pero no se va a ir. No se puede. Pendejo, si se las come todas. Sí, no. Me está absorbiendo. Bueno, bueno.
Mire quién llegó. Ya vi. ¿Van a pelear? Sí. Hola, ¿verdad? ¿Es épico? ¿Cómo ver los dos pelean a los dos? Eso es una cápsula. ¡Ay, de 710! ¡Ataca donde se haya enganchado y causa! ¡Le ayudo! Aguas, que se lanza como ráfagas de viento que congelan. Lo dejó bien. ¡Qué lío! ¡Eh! 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 Que trae su vaina. Mire, mire. Ya vino su compa. Ya vi. Se juntaron aquí todos. Hombre. ¿Y dónde se fue el otro? El otro ya está casi muerto. Puñetas. Se fue bien lejos. Me pasó de verga, se fue toda la chingada. Es que lo arrastraron muy duro. Eso sí. Tremendo. Te siento así, le quité un chingo. Durmiendo, soy bueno. Creo que sí. Y está acá arriba. Ah, no, está aquí abajo. Pobrecito. ¡Muere, puta! Le quité 100, no sé cómo. Bueno. A ver, bueno. Y lo looteo de una vez. Ingenioso. Dejé festejo como en Zacatecas. Son cohetes. No puedo invisibilidad. Fue un gran día. ¿Cuánto nos chingamos? A medio juego, yo creo. A ver cómo nos va cuando lleguemos con los que sí son cabrones. Eso sí. Nos va bien, nos va a ir bien. Pues deja terminar. Thank you.